¿Ah? Como no modeló, dije que era rato el video. Vaya, ajá. Bessy Saraí Ramos García, ¿está lista y preparada para presentarse con el público y los jurados? Sí, estoy lista y preparada. Dele. Vuelvo a repetir otra vez. Dele. Ok. Bueno, muy buenas noches a nuestro jurado de lujo, a nuestro público y a los suscriptores. Mi nombre completo es Bessy Saraí Ramos García. Tengo la edad de 20 años. Ok. La verdad es que ese no es mi género, digamos. Yo casi nunca ando escuchando música de banda, se podría decir. Y no soy tan aficionada. Y perdón, camarón, yo sé que no le gusta la música de banda, pero en esta ocasión. ¿Y le canta una mujer o un hombre? Es de Jenny Rivera. Ah, bueno, ya por ahí podemos ir pensando, ya hablando diferente, porque aquí viene una bruta que viene a cantar canciones de hombre de banda y vienen a hacer un gran vergüenza. Por si no escucharon, ahí hemos empezado a hablar de banda, pero de una mujer. Porque aquí viene una gente bruta que viene a cantar canciones de banda de hombre y lo que vienen a hacer es dar vergüenza. Vaya, ajá. Vaya. Continuemos. Entonces, la verdad, y la hueva es testiga de que a mí no me gusta la música de banda y a veces le digo que... Pero de Jenny sí le gusta. Sí, a mí sí me gusta de Jenny, okay. Yo la canto y a todo pulmón y digamos, baja. Ajá. Vaya. Entonces, en esta noche voy a cantar la canción de Mírame de Jenny Rivera. Oh, look at me, ok. Vamos a ver. Mírame de Jenny Rivera, interpretado por Bessy Saraí Ramos García, la que nunca ha ganado nada. Dele. Saberte tan triste y tan solo. Perdón, es que me acordé lo que me dijo ayer. Perdón. ¿Qué dije yo ayer? Me acordé ayer que usted me dijo: intenta no cerrar los ojos. Ah, eso lo distrajo. Ajá, y eso te iba a decir ahorita, fíjate. Eso te iba a decir. O sea, vaya, es que hay momentos, y yo creo que te lo mencionaron los jueces, hay momentos donde la interpretación de la canción sí amerita que cerres los ojos, porque estás interpretando, estás viviendo la canción. Pero no en todas las canciones vas a venir aquí a cerrar los ojos. O sea, ¿sí me entiendes lo que te estoy diciendo? Más o menos. Pero si cerrar los ojos te hace cantar bien, porque ahorita no vamos a ver tanto si cerrar los ojos o no. Queremos escuchar tu voz. Okay. Así que si cerrar los ojos te hace sentir más confiada, cierra los ojos. Okay. Ya, vaya, dale pues. No te puedes quejar la vida. No, perdón. Los ojos, otra vez, los ojos. ¿Empezaste desde cero o...? No, tenés que empezar de nuevo. Sí, tenés que empezar de cero. Desde como comienza la canción. Qué pena me da saber tan triste y tan solo. Después de volar tan alto, qué duro es caer. No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo. Dios mío. Nano me saló, fíjate. Nano me dijo, ¿qué hizo? Dios mío. Mejor empecé a cantar. No me queda más que perderme un abismo de tristeza y lágrimas. Qué pena me da saberte tan triste y tan solo. Después de volar y tan alto, qué duro es caer. No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo. Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder. Qué sorpresa nos brinda el destino. Tú te fuiste con un amor prometido.
Voy a iniciar otra vez de nuevo. Perdón, perdón. Ahora sí ya. Qué pena me da saberte tan triste y tan solo. Después de volar tan alto, qué duro es caer. No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo. Ay, Dios mío. Yo lo único que te puedo decir es, qué pena me das, Bessy. Se te olvidó la canción que tanto te gusta de Jenny Rivera. El error de todo es estar ensayando acá y después ir a cantar allá. O sea, teniendo todos estos días para ensayar. Pues sí, de última hora. Pero yo ahora ni quiero escuchar que ensayar la vez y en ningún momento. Ajá, que vienen queriendo sorprender en una hora lo que han tenido 2 meses. Sí. No, pero no. Es que esto es serio, ves, y no venir aquí a improvisar. Qué pena me da saberte tan triste y tan solo. Después de volar tan alto, qué duro es caer. No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo. Tuviste cariño de sobra y lo echaste a perder. ¡Qué sorpresa nos brinda el destino! Tú te fuiste a encontrar otro nido y hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Esta sonrisa es por alguien que quiero morir. Mírame, es un placer saludarte. Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. Qué sorpresa nos brinda el destino. Tú te fuiste a encontrar otro nido y hoy regresas buscando un abrigo que no te daré. Mírame, no soy la misma de antes. Oí que tú vives tan triste y yo tan feliz. Oí que tú vives tan triste y yo tan feliz. Ay, bueno, vamos a quedar con esa versión, va. Nos vamos a quedar con esa versión, va. Chido. Por lo menos, no eres tan bruta que diga. Como para mabalear. Vale. Vamos a ver. Jenny. Y no Rivera, sino que Jenny la de Nano. ¿Qué le pareció a usted? ¿Ya había escuchado la canción, me imagino? Sí. Sí, usted la veo como que es de ese tipo de canciones de Jenny Rivera y todo ese tipo de canciones como que le gustan, ¿verdad? ¿Qué le pareció a usted, Jenny? Olvidemos, pues sí, porque si vamos a calificarla vamos a poner 0 por lo de antes, pero si vamos a calificar por lo de ahorita creo que vale la pena calificar. Así que vamos a tratar de olvidar lo que pasó al principio y nos vamos a quedar con la última versión, vaya. ¿Qué le pareció? Me pareció muy bien, sí se notaba que venía segura, pero se te olvidaba la letra y bueno, eso... O sea, al final se notó que sí se la sabe, ¿verdad? Pero como que los nervios los traicionan, no sé, o la cabeza bruta que tiene, no sé. Bueno, sí, realmente sabes cantar y creo que para la próxima creo que ensayarla más y como que... Ay, qué bueno saber, entre más ensaya más bruta viene aquí, hija, es lo peor. O por lo menos solo escucharla más, así como... Así, hacer cualquier cosa y pues, así como escucharlo y creo que eso ayudaría.
¿Y usted sabe la canción? No me la sé letra por letra, pero... Dele, quiero ver cómo va. Dele un pedacito, un pedacito. No sé. Dele, ayúdale a usted, sí, ayúdale, un pedacito. Dele, no voy y ella que lo cree. Mírame, no soy la misma de antes. Esta sonrisa es por alguien que quiero morir. Vale, vamos a ver. Nada, nada, nada. Solo he escuchado entonces nomás. ¿Cómo? Solo he escuchado, pero no se la sabe. O sea, la he escuchado así espontáneamente. Vaya, pues otra nos vamos a pedir que cante más adelante, vaya. Ajá, dele, pues. Bueno, porque, bueno, sí sabes cantar, pero creo que como quiero, la próxima vez quiero que traigas como todo, tú todo, básicamente. Entonces, te voy a dar un 6. Un 6. Gracias. Pero eso no significa que lo hizo mal, significa que la próxima vez traiga todo, hija. Okay. O sea. No me vais a decir otra vez que me olvide la canción. A creer, ¿a quién le pone atención? Vaya, vamos a ver, Melissa, ¿a usted qué le pareció, Melissa? Pues mire, la voz la dejó impresionada a usted, porque yo se miraba cada vez que ella cantaba, usted como, oye, la que bonito canta. No, es que sí, tiene bonita voz y puede cantar, no más que cuando se subió allá se sentía segura. Pero se le olvidaba. Uh-huh. Pero eso no lo mencionó. Ay, se está haciendo miraditas con un nano. Ay. Mire, tenía los lentes y le hacía miraditas como: te voy a comer más noche, papacito. Ay, hija, sí. Esas miradas con Armando y con la indombrable, hija. Uy, todas las miradas las podemos de memoria ya. Indombrable, ¿cómo dije yo? No, innombrable, dijo. Ah, pues quise decir innombrable. Ok, vaya. Pues, entonces, permítame, en el siguiente video rezamos para terminar de acabar a esta mujer. Ahorita rezamos, espérenme.